telefónica con el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Santiago Godoy. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Pablo Martiarena, Alejandro Parada, Macarena Elías, y lo saludan. ¿Cómo le va? Bien, bien, doctor. Bien, bien de escucharlo. Muy bien, bueno. ¿Qué tal, diputado? Reformas en la Constitución Provincial, sí. Doctor, cuéntenos. Mira, primero quiero decirte que lo nuestro no es una utilización de la Constitución o de la reforma como un proyecto para presentarse a las elecciones, como lo utilizan todo el mundo. O sea, en vez de decirle hace 10 cuadros para el dice vamos a reformar la Constitución. En primer lugar, estamos hablando de que es el bloque mayoritario de la Cámara, si bien es cierto que se necesitan los dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado, pero me parece que vamos a empezar a buscar los consensos necesarios para tratarlo y tratar de aprobar. En segundo lugar, antes de pasar a lo objetivo, la reforma no la pensamos para ahora porque nos parece que ahora está sesgada del oportunismo político de las elecciones, digamos, con justa razón. O sea, no hay posibilidad de que haya una tranquilidad de espíritu en todos los participantes y en la gente para que elijan, porque se van a entreverar absolutamente con todas las cosas. Entonces me parece que en el 2018, un año que no es electoral, es una época ideal para hacer la reforma, acordar y llamar en las elecciones convencionales constituyentes que esté aprobada para cerca del fin del 2018 y en el 2019, con la asunción de las nuevas autoridades, empiece a regir nuevamente la Constitución. Claro. La nueva Constitución. Qué buena aclaración, doctor, porque ya se han escuchado voces y rumores diciendo, claro, se hace esta modificación en pleno año electoral. Qué bueno que No, lo dice expresamente, ya se lo voy a pasar a todos los fundamentos de cuáles son los artículos que se reforman, y digo expresamente por qué en el 2018. Bueno, después hacemos unificación de mandato, también, o sea, reducimos a 2 años, aumentamos a 4 a... Lo conocido de todo el mundo, ¿visto? Ajá. Lo que nadie discute. ¿Quieren menos años para los diputados? Sí, lo van a dar la mano. Bueno, ahí está. ¿Quieren menos para los senadores? Sí, bueno. Los concejales quieren que lo mantenemos a 4 años, por lo menos lo de la ciudad de Salta. Sí. Todos quieren, no sé, del interior. Entonces, los concejales sí, no sé, los intendentes o la gente. Pero en principio, me parece que eso está bien. Ajá. En cuanto a la Corte de Justicia, que duran 6 años... en su mandato nosotros lo elevamos a 10. Ajá. Nos parece que es un plazo prudente porque está un hombre que llega a la Corte, llega como, viste que la Corte de Justicia de la Nación sacó hasta los 75 años nomás de la justicia. Sí. Pero bueno, 10 años y se lo puede renovar, me parece que es un plazo interesante, o por lo menos esa es nuestra propuesta de discusión, después la convención decidirá. En cuanto al mandato del gobernador, pensamos que es 5 años, estuvimos averiguando, y las experiencias propias, no de haber sido gobernador, sino de mirar y de participar en el gobierno de Juan Carlos Romero y Urtubey y todo, me parece que 5 años es un lindo tiempo, y un lindo tiempo para que la gente analice y para que la gente decida si le va a dar otra reelección o no. Y además me parece que la elección del gobernador se va a dar fuera de las elecciones del intendente, fuera de las elecciones de los diputados y fuera de las elecciones de los concejales. El gobernador se lo elegí solito en la provincia, me parece que es el hombre más importante en un sistema presidencialista o gubernativo donde el gobernador casi tiene la suma de los poderes para decir un montón de cosas. Entonces, me parece que va a ser una muy buena discusión sobre cuáles son los proyectos que se van a llevar adelante, qué es lo que hay que hacer, todo. Entonces, 5 años. Y la otra variante que creo que es la más importante para mí, porque si nosotros propondríamos una reforma solamente para esto, sería más de lo mismo, es que pongamos las dos variantes principales. Primero que pongamos en el artículo referido a la educación, que es una responsabilidad del Estado provincial, que el presupuesto el presupuesto provincial no puede tener menos del 40% de los fondos públicos provinciales, excluidos los nacionales, que son más, o sea, que van a venir, los que pueden venir de la nación, ¿me entendés? Claro, sí, o sea, el 40% de los fondos públicos que administra la provincia deben ir a educación, ya que todo el mundo dice, falta educación para todas las cosas, bueno, 40%. Y 25% a salud, que me parece que son las dos clave. Educación y salud, me parece que atender la educación de nuestros hijos, donde incluya buenas escuelas, donde incluya una escuela contenedora cuando llegue el momento, pero fundamentalmente una escuela que tenga una buena capacitación y que salgan alumnos buenos y haya maestras buenas, como las que hay, con mayor, quizás,
más capacitación, si tienen ganas, pero me parece que eso contemplaría sueldo, contemplaría aumento de sueldo atados al proyecto inflacionario que tiene el mismo presupuesto permanentemente. Me parece que la paz social que en esta provincia de Salta está segura, garantizaría y se aseguraría mucho más. Y en este tema, y los gobernadores, viste que siempre cuando faltan 2 años los gobernadores medio que se relajan. Bueno, me parece que le pasa a Romero, entran a dejar la atención de los asuntos públicos los ministros, me parece que por cuestión de salud nosotros vamos a que porque va a estar en la Constitución. Y el otro tema es la auditoría. Sí. Bueno, me parece que el organismo de control deben estar, hay que reunir dos requisitos. Primero, que pasen a la oposición, no tengo, eso me parece bien, que se elijan 3 de la oposición de la Cámara, que se la siga, que lo elija el pleno, hoy lo elige la comisión nomás, sino que se vote dentro del recinto, 3 de la oposición y 2 del oficialismo. Y que el presidente de la auditoría, en principio, puede ser de la oposición. Si se elige 3, se supone que van a nombrar al presidente. Si no se ponen de acuerdo, bueno, será otra cosa, ¿viste? Pero en principio sí. Pero lo más importante me parece que es que hay que cambiar el tema de ver las personas, quién es, si oposición, por cómo se hace la auditoría. En consecuencia, yo digo que los colegios de abogados, el colegio de ciencias económicas, el colegio de ingenieros, cuando se necesita hacer una ingeniería, una auditoría, tengan todo un listado de profesionales a disposición y la auditoría les pedirá y serán profesionales externos que le diremos, bueno, vamos a hacer una auditoría al municipio de Cerrillo, por decirte un municipio, cualquiera, digamos, al municipio de aquí. Y entonces yo le pido a los abogados que me sorteen, y los profesionales, junto al equipo y llevo, bueno, y en menos de 5 días me van a dar el resultado de la auditoría que va a ser público, razón por la cual el colegio de auditores se va a ver en figurilla si es que quiere cambiar ese resultado o quiere decir o quiere mermar. Entonces me parece que esto garantiza y supera este tema de que, bueno, que pongamos a alguien de la oposición y son todas las discusiones. Que vaya a la oposición, pero también que haya auditorías externas, que se sorteen, que los colegios profesionales surjan de las listas de oficiales que planteen los colegios de profesionales en su respectivo colegio, y a partir de ahí que ellos sean los que hacen las auditorías absolutamente en todo. Entonces, si hay una auditoría de una obra pública, el colegio de ingenieros aportará, el colegio de contadores aportará, si hay una auditoría del cumplimiento de los regímenes jurídicos, el colegio de abogados, o sea, depende cuál es el tema, o si son todos los temas integrales, participarán todos los profesionales posibles. Si hay una auditoría en salud que cumplen, si bien es cierto, los municipios no manejan salud, pero por lo menos en la prevención, por ejemplo, en el dengue, en todas esas cosas, si cumplieron o no, que haya médicos, o sea, me parece, eso es más o menos, en términos generales, y lo que te quiero decir que casi todos los compañeros del peronismo, del bloque de 33, lo hablamos, sí. Y lo hablé con el Partido de la Victoria, así que bueno, veremos, cuando la tratamos, por lo menos lo metemos en la discusión, y lo zafamos ya de este año para que no empiece, bueno, que se reforme la Constitución, vamos para el 2018, lo podemos aprobar cerca del fin de año, una vez que pasen las elecciones, con esta Cámara o con la que vienen, como quieran, eso no es problema, pero me parece que es una propuesta novedosa y que contempla una serie de argumentos que tienen que ver con reformas de la Constitución para la gente, no siempre para los políticos. Doctor, ¿cómo le va, Pablo Martiarena? ¿Cómo está, Pablo? Bien, un gusto. Creo que de todas las opciones que estamos presentando en esta intento de modificación dentro de la Constitución, lo que más podría llegar a traer discusión es el tiempo de los jueces en la Corte, porque acá hay dos alternativas, una que estén hasta los 75, vuelvan a ser nombrados, o la otra que solamente duren 10 años. Me parece que ahí va a estar el punto complicado de parte de la oposición, ¿no? Está perfecto, puede salir que la Convención Constituyente internamente discutan y plantee la inamovilidad y digan, no, de por vida, o plantee más años. A mí parece que 10 años es un número suficiente, bastante razonable, bastante cierto, donde le da tranquilidad y donde el hombre, a la Corte no se llega a los 30, no se llega a los 40, no se llega a los 50. A la Corte de Justicia se llega después de los 50 años, 55, 65, 60, que digamos, no es, pero la experiencia en materia judicial te la dan a haber participado todos los años posibles dentro de un juzgado o afuera en la profesión, y eso hace que yo diga, bueno, 10 años es suficiente, me parece.
Porque además, si nosotros estamos en esta historia de que tiene que haber renovación y o por lo menos periodicidad en todo el mandato, ¿por qué la justicia se tiene que entrar siempre? ¿Cuál es la razón? A ver, ¿por qué la justicia hoy no pagan ganancias, no están obligados a pagar el IPS, que es una cuota solidaria? Hay un montón de situaciones especiales que me parece que cuando si vos estás de abajo, bueno, durás mientras dure tu buena conducta. Y si estás en la corte, me parece que un buen número son 10 años y después, bueno, en una de esas puedes reelegirte por 10 años más y ya está, suficiente, ¿me entiendes? Sí, el tema es que con 75 años para arriba ya la persona hasta puede no rendir lo que rendía a los 60, a los 65, los 70, por ahí está interesante que o 10 años o los 75 caduque el mandato. Por eso, esa es la discusión, que si yo hay varias opciones que dejamos para los convencionales constituyentes para no inmiscuirme, y tengo una propuesta que plantea esa cosa de mínimo y puedo llegar a dar las explicaciones. Si los convencionales constituyentes que son electos quieren darle todo el tiempo, quieren darle hasta los 75 años, bueno, que lo hagan, digamos, no tengo un problema, pero me parece que eso, y la autarquía de la Corte está planteada en una ley que mandó la Corte ya, no sé si sabe, de la Cámara de Diputados, que seguramente se la discutirá este año. La autarquía significa que ellos quieren manejar su propio presupuesto, es decir, que no sea un apéndice de ministro de Hacienda, ¿me entendés? Se lo toman el presupuesto anual, le dan la plata y manéjense. Eso no le pasa a nadie, a mí tampoco me pasa. Si la Cámara de Diputados, hoy por hoy, económicamente somos una dependencia del ministro de Hacienda, porque cuando yo necesito plata para mantenimiento, por supuesto, me manda menos, la mitad y qué sé yo, nada más que nosotros no nos quejamos tanto, pero me parece, en términos reales, que eso es así. Aparte que ayuda mucho a acomodar, digamos, todo el año completo, porque uno sabe que si se gastó lo que se gastó, ahí está, no hay más. Sí, efectivamente, si te pasa, un cuate va a obligar a administrar bien los temas y todas esas cosas, entonces de repente hoy la Corte de Justicia o el Poder Judicial dice, yo necesito más jueces, y yo no sé si el Poder Ejecutivo tiene más plata para pagar jueces. Gracias. Imagínate, hoy hay para tomar 5 camaristas, cada uno gana 140 mil mangos, son casi 600, 700 mil pesos. En jueces, calcula lo que va a ser. El secretario juzgado, los empleados, todo lo que es el aparato que se necesita. Millón y medio por menos ponemos rapidito, seguro. Bueno, entonces, a mí me parece que es razonable la autarquía y que hay que discutir y ver cuál es el presupuesto que le damos. Lo que sí, doctor Godoy, yo creo que hay algo que va a tener muchísimo éxito desde ya, que va a ser lo que vienen pidiendo hace muchos años el Consejo Deliberante, de pasar de 2 a 4 años, es fundamental, porque, sí. A ver, al gobernador también acá le estamos dando un año más, de 5, pasa a 10 directamente, y está bueno, porque por ahí yo hablo con los concejales. Si se dirigen. Claro, uno habla con concejales y dice, che, yo tengo el primer año, y concejales que no saben cómo se maneja un Consejo Deliberante. Bueno, pero yo quiero decirle algo a ustedes, que son todos jóvenes. Ah, muchas gracias, doctor. Gracias. Mira, 59, Santiago. En 1980, cuando era Romero gobernador, se llama una reforma de la Constitución. Sí. Y la reforma de la Constitución, entre otras cosas, estaba llamada para aumentar el número de años del gobernador. ¿Por qué no se hace, da ese número de años? Porque todo el mundo no tiene mucha memoria, porque ganan, entre renovadores y radicales, ganan y la Democracia Cristiana, todos ganan la convención constituyente, ganan el número de convencionales, ¿se está entendiendo? Claro. O sea, vamos a suponer, había 160, que eran los diputados en esa época, más 20 senadores, 180 convencionales, y los partidos opositores al PJ sumaban más. Entonces, cuando empieza la convención constituyente, decidieron que no iban a dar la reelección. Pero eso es un mecanismo interesante. Entonces Romero dice, yo no voy a ir a la reelección. Y en ese momento se trató los 4 años para concejal. A esto quería llegar. Ajá. Yo te quería hacer acordar. Sí. Le quería hacer acordar qué época. Se trata. Entonces, los concejales de la capital, que son una especie de cámara de diputados en chiquito, porque ganan lo mismo que los diputados, un peso menos, así dice, tienen una ley que así se engancha, o una ordenanza. Quiero contarte que ellos sí estaban de acuerdo, pero los intendentes del interior de la provincia, es decir, los dirigentes importantes, senadores, no quisieron, porque bueno, ellos tenían dos argumentos. Primero, la renovación de su dirigente, y segundo, me parece que tenían temores. Vos imagínate un consejo,
Irún ya tiene tres concejales, vamos a darte un ejemplo. Sí. Imagínate, 4 años, ¿sabes la cómo van? Se juntan a tomar un café a la mañana y empiezan a conspirar para ver cómo lo voltean el intendente, y es como 4 años. Entonces, yo digo que todas esas cosas se tienen en cuenta. En la dirigencia que vino entonces no estaba de acuerdo y no se aprobó el tema de los concejales por 4 años. ¿Qué, a ver, doctor? Después de nuevo, en el 96, en el 98, cuando reformó la constitución Juan Carlos Romero para tener 4 años más, y donde juntamente con Julio Sanvillán, con Gómez Díez, con todos los que están pidiendo reforma, acuerdan, consejo de la magistratura, acuerdan la auditoría, Y el aumento de los años para ser gobernador, tampoco aumentan los concejales, por la misma razón que yo te estoy diciendo, ¿sí? no se cambia el régimen municipal, en especial de los concejales. Pero yo creo que es interesantísimo que estén 4 años, a ver si Irulla sí, tiene 3 concejales y los tipos todos se han decidido a presentarse a una lista y ganaron como concejales, quiere decir que no tienen en su cabeza un proyecto para 6 meses, no, para 4 años. Y también lo va a obligar uno a que el que se presente tenga algo más. Nosotros ya en ese tema, por ejemplo, la ley de municipios que ya aprobamos y está en el Senado, figura que ningún consejo realmente puede tener menos de 5 miembros, porque además cuando vos tenés 3, que la vieja ley, se dio el caso de Pablo Grata, donde al morir el intendente asume el concejal en primer término y te quedas sin acuerdo en el concejal. Se queda sin acuerdo. Sí, también eso es la cuestión. Pero yo creo que esta propuesta de la modificación de la Constitución, independientemente que viene de parte del bloque justicialista, que es una muy buena señal, porque, a ver, el gobernador, como usted decía, doctor, se va a elegir solo en un ámbito fuera electoral que no sea el gobernador. Entonces, claro, le va a asegurar al que se quiere presentar también que tenga muy buenas fichas para mover, muy buenas piezas para jugar su elección, y el pueblo va a estar ocupado solamente en la elección del futuro gobernador. Efectivamente, así es. Y me parece bien eso, y me parece que es razonable. Pero mira, es la verdad relativa de la gran mayoría de los diputados del bloque justicialista, la verdad, un pedacito de la verdad que nos corresponde. Después algún otro tendrá otra verdad, y entonces la gente decide cuántos y quién, de quiénes son, o a qué partido político van a pertenecer los concejales, o a qué sector. Y los convencionales constituyentes son ellos los que deciden. ¿Qué tal, el diputado Alejandro Parada? ¿Cómo está? Saluda, ¿cómo está usted? Creo que esto de que el gobernador sea elegido solo también va a contribuir a la transparencia, ¿no? Claro. En las elecciones, y evitar también todos esos candidatos de las listas sábanas que a veces llevan obligadamente a un candidato determinado. Sí, ¿no? y va a evitar la presión sobre los intendentes diciendo, bueno, yo soy el que manejo la plata y todas esas cosas, ¿me entendés? Y me dio como una libertad de acción bastante linda electoralmente, con lo cual va a haber una muy buena discusión sobre los proyectos y el programa que necesita Salta para seguir adelante, porque si no, después todos los demás son, ay, bueno, Salta está mal, pero bueno, estructuralmente, y reconocemos, pero digamos, hace muchos años que no damos un paso adelante, ya sea porque dependemos mucho de la nación, en este caso en particular me parece que es así, pero me parece que los gobernadores van a tener que hacer una propuesta más importante cuando se lo elija solo. Además, con el tema de los concejales, por ejemplo, me parece excelente que los concejales también tengan un mandato o tengan un periodo de 4 años como el intendente, porque ya ha pasado casos en Salta, ¿no?, que han cambiado el Consejo Deliberante, su mayoría, y ha perdido la mayoría el intendente, y se han volteado proyectos, claro, que han quedado inconclusos, inclusive en Salta, ¿no? Me parece un buen equipo, me parece que entonces el intendente va a tener que armar equipo de concejales y él mismo, y no después va a tener que empezar a mirar sospechosamente y de reojo al otro concejal, al otro partido político, y todo el mundo pues empieza a decir, ya está, viste. Entonces a mí me parece que es importante que se elijan 4 años, que dure el mismo tiempo el intendente, y que sea, y que además haya una participación, y entonces vos podés tener un consejo deliberante extremadamente rico, con un montón de gente de diversos partidos políticos, y donde podrán discutir absolutamente todos los vecinos, que la finalidad, y mejorarán la calidad de vida de los salteños, no me cabe duda, ¿no? Y
y la gente le va a hacer pagar los errores tanto al concejal como al intendente cuando se equivoquen. El intendente ya no va a poder decir, bueno, son los concejales, no. Vamos hablando, si vos tenés un proyecto político para la Municipalidad de Ciudad de Salta, un proyecto de obra y lo llevas adelante y tus concejales no te respondieron, no hicieron otra cosa, bueno, llegará el momento que verás qué se hace. Bien, doctor.